estamos aquí. Estamos en vivo. Ah. Estamos en vivo. Continuamos con más de Saboreando la Mañana y es momento de El Datito. Y queremos dar la bienvenida a Manuel Escalera, psicólogo holocletidémico. ¿Lo dije bien? ¿Lo dije mal? Corríjanos, porque queremos saber de qué se trata esto y cuáles son esas técnicas. Yo mío tengo entendido que eso puede ayudar al tema de la pareja, de la familia, de los hijos. ¿Es una técnica psicológica o qué vendría a ser? Cuéntanos un poquito y bienvenido. Buen día, gracias con todos y gracias por la invitación. El término es teórico, pero fácil de entender. Es decir, integral, porque lo que no se entiende bien en la psicología es si yo trabajo solo la mente y en mi cuerpo hago desastres, no me sirve cualquier terapia que esté llevando. Es ecléctico porque yo he trabajado, uso muchas corrientes, es decir, yo soy psicoanalista, pero no trabajo realmente solo el psicoanálisis porque hay personas que no van bien con el psicoanálisis, es más, no lo entienden. Si el momento en el que yo estoy con un paciente y realmente no me cree eso y no lo entiende, lo que yo aplique no va a pasar. ¿Qué es el psicoanálisis, para empezar ahí, la gente que nos está viendo? Nuestro querido Freud lo que descubrió es que tenemos un inconsciente. Lo que la gente puede llamar, otras personas pueden decir espíritu, alma, otras le dicen es el que me habla adentro. Pero hay una parte nuestra que no es lo que estamos en el día a día, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Esa parte no es, es otra que está permanente, que es latente y que toma decisiones y nos hace hacer cosas y decir cosas. Y por lo tanto nos hace que tengamos efectos, sobre todo con las otras personas, que es donde va el problema. Entonces, yo no me baso en una sola escuela, por eso es ecléctico, es decir, sumo las escuelas y veo de qué es lo que necesita el paciente. Y endémico porque, como soy buen ecuatoriano, me he dado cuenta que hay que trabajar mucho de nuestra idiosincrasia, que también rompe con muchas de las escuelas. Por ejemplo, el psicoanálisis es europeo y fue trabajado desde la posguerra. Y entonces aquí hay aplicaciones que pueden estar bien, pero hay otras que no se deben aplicar porque nosotros venimos de un mestizaje y somos otro tipo de cultura. Ah, wow. Entonces es una mezcla y una fusión. Esto podría decirse más como que va directo para cada persona, para lo que, no sé, en mi caso puede ser que me funcione una cosa, no me funcione otra, a mi hija una cosa, a mi esposo otra. Entonces esto va como más especializado en cada una de las personas. Así es, tal como ustedes se han dado cuenta con la gente, con uno mismo. Uno dice, ¿por qué tú comes tanto y sigues flaco? Es el metabolismo. Y la medicina puede explicar eso. Yo tenía a mi papá y mi papá fue flaco toda la vida. Claro que él comía como pajarito, pero yo tengo un hermano que come mucho y es flaco. Y otro que come poco y se engorda rápidamente. Es el metabolismo. Lo mismo pasa con la mente. La mente tiene la misma reacción. Hay cuestiones que uno debe hacer de acuerdo a cómo uno es, cómo uno ve el mundo, que es lo más importante. La psicología, lo más importante es que uno debe saber cómo el paciente avizora cómo él se siente en este mundo. Él se siente raro, ¿por qué se siente raro? Él se siente a gusto, ¿por qué se siente a gusto? Esas cosas son las más importantes y de ahí uno puede empezar el tratamiento. Más allá que el tratamiento sí tiene que ver con lo que me pasó, porque yo me formé porque mi papá y mi mamá hicieron un experimento conmigo y me fueron formando, en muchos casos deformando. Cuando nos deformaron hay que volver a formar eso. Pero todo eso tiene que ver con todas estas tres, al menos esas tres variables que les acabo de decir. Por eso he puesto ese nombre, pero más que el nombre es que las personas me entiendan que es ese tipo de terapia. Más, como dijiste bien, más individualizada. Primero sé quién eres para saber cómo puedo ayudarte. Y eso me parece súper interesante. Y lo que hablabas también, el tema cultural, cómo influye, porque no somos iguales que en Europa, que en Asia. Y yo creo que de las cosas que más pesa en Latinoamérica, que es de las cosas más lindas que nos estaban hablando aquí, sobre todo nuestros amigos televidentes, que es la familia, pero también el tema de la familia es muy complicado por los latinos, porque somos muy arraigados, traemos muchas cosas. El tema de la familia también nos puede estar perjudicando en temas de nuestra salud mental, porque te cargamos también con otro que viene cargado con que viene de la religión, que es la culpa. Nos sentimos culpables si es que le abandono a mi mamá, le han sentido culpable. Entonces, el tema de la familia en Latinoamérica es algo muy, muy, muy fuerte. ¿Cómo lo ves tú y cómo podemos hacer? Has dicho dos de las cosas más importantes que trabajo. La familia latinoamericana, la familia ecuatoriana. La mamá que no quiere que el hijo se vaya, que se case, pero que se quede. Que tenga hijos, pero que se quede. Se divorcia, pero que se quede. ¿En qué momento el hijo va a ser autónomo? Esa mamá estuvo mal, pero yo ataco en este caso o trato, ayudo al hijo, ¿no? Ya no necesito de la mamá, más aún si es grande. Pero primero él tiene que darse cuenta, o ella, que eso sucedió. ¿Y por qué sucedió? ¿Y cómo se rompe eso? Porque hay que romperlo.
Y el otro caso de justamente la cultura, la mayoría son católicos. Pero yo he visto muchos pacientes que, y me he dado cuenta que el único nudo que tienen que hay que solventar es, yo soy católico, doctor, ¿cuáles son los 10 mandamientos? ¿Cuál de eso cumple? Por ejemplo, el más fácil, la mentira. Usted miente permanentemente, perfecto. Entonces, ¿por qué sigue siendo católico? Ese choque que queda para adentro es el que no me deja seguir porque estoy incongruente con mi vida. Entonces yo le digo, a ver, decida, ¿se va a ser católico? Tiene que ser bien porque usted está tratando de cumplir algo, pero no, como no lo puede hacer, hay un montón de efectos hacia y generalmente hacia la familia y hacia las personas. ¿Esto sería aconsejable, por ejemplo, realizarlo igual, personal o también es un trabajo que se tiene que hacer en pareja, en familia? ¿Cómo funciona? Obviamente viene la persona sola, pero cuando ya tiene un involucramiento, generalmente una pareja, no importa el tipo, cómo esté unida o casada, ya en algún momento le voy a involucrar y voy a tener que decirle, llámela a su pareja. Ahí también hay una cuestión que es cultural. Una de las cosas endémicas de Ecuador es que primero no nos gusta decir realmente, vernos al espejo y decir, sí, no, esto soy, cuando es malo. Porque cuando es bueno, sí me gusta decir. Y eso hay que primerito sacar. Yo tengo una técnica específica para eso porque es sincerarse. Al menos con el que está al frente, que en este caso voy a ser yo. ¿Y qué? Yo no con usted, no le voy, conozco, yo no tengo ninguna relación y no va a pasar nada en realidad si yo sé. Es como cuando se van donde el curi se confiesa, ¿no es cierto? Pero si eso no me dice realmente, me doy cuenta por dónde es y con eso se ataca. Es decir, pongo el caso de lo que acabo de escuchar. Hay muchas familias ahora que tienen perrijos, ya no tienen hijos, perfecto. Ella quiere tener, y no uno, sino muchos. Y él dice, no, yo sí quiero un hijo. ¿Cómo se va a juntar con esa persona? Si ya se juntó, primero tengo que sacar eso. Porque ese es el conflicto que en ellos no solo se va a mantener, sino que les va a hacer que se divorcien. Claro. Interesante. ¿Cómo la gente se puede contactar contigo? Porque realmente yo creo que ese tipo de cosas de cuestionarse, de preguntarse y de romper patrones es muy importante en la vida para ser feliz, que es lo que decía yo, la base de la felicidad está en conocerse y ser feliz uno mismo. ¿Cómo podemos contactarte contigo y más o menos cómo son estas terapias? Bueno, es fácil, mi número es 096-886-2004. Esa es la forma en la que se contactan conmigo. Yo realmente no estoy en redes, tengo una posición bastante no permisiva con las redes porque para mí hacen mucho más daño que bien. Mi terapia es rápida, que es también lo que a mucha gente le molesta, de que no, pero esto yo voy a tener una terapia de 3 años para solucionar el problema que me sucede ahorita. Bueno, van a ser menos de los 3 años, va a ser más rápida, pero siempre y cuando haya la voluntad de que yo vengo a decirle la verdad y cuando yo le diga esto no es aquí, es por acá, eso vamos a hacer. Es decir, yo ya no pongo en tela de duda ni en juicio lo que yo quiero ser, justo, que quiero ser feliz. Pues entonces, ¿qué es lo que quiere usted para ser feliz? Por ahí es más o menos. Muy bien, muchísimas gracias. Nos acompañó Manuel Escalera, psicólogo holocleptidémico. Pero bueno, ya entendimos claramente qué es y de qué se trata. Así que si usted quiere trabajar en usted, que definitivamente es lo más importante, puede comunicarse a los números de teléfono que estaban en pantalla. Gracias por muchísimas haber estado junto a nosotros el día de hoy. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. ¡Wow! 10:49, me voló el programa. Ya venimos. We'll be right back.